Este es el reporte de noticias de Confidencial del lunes 11 de marzo. Sacerdotes nicaragüenses exiliados en Costa Rica y sacerdotes costarricenses convocaron a los feligreses a un viacrucis de oración por los migrantes y en especial por la paz de Nicaragua y la iglesia perseguida. En una conferencia de prensa, los sacerdotes exiliados y desnacionalizados por el régimen de Daniel Ortega, Uriel Vallejos y Harbin Padilla, llamaron a los nicaragüenses a participar de este viacrucis organizado por la parroquia San Isidro Labrador de Coronado de la provincia de San José. Orando específicamente, como ya nos lo ha dicho el padre Edgar, por Nicaragua, para que ustedes siempre sientan a la iglesia que es universal, que siempre les acompaña, que siempre ese cariño de Dios está ahí presente, no sentirse solo. Unirnos en oración es mantener esa llama que nos invita la cuaresma. El viacrucis se llevará a cabo el próximo sábado 23 de marzo en la víspera de Semana Santa en la parroquia San Isidro Labrador. Los religiosos lamentaron la persecución que sufre la iglesia en Nicaragua y exhortaron a seguir orando por los feligreses y los sacerdotes. En medio de este contexto histórico difícil que vive nuestra patria nicaragüense, la iglesia siempre estará al lado del pueblo y acompañará en medio de las dificultades, la persecución, saber de que Cristo es nuestra esperanza. Y no tenemos que sucumbir en medio de las pruebas, porque la iglesia siempre ha sido perseguida y la iglesia siempre va a subsistir, va a vivir en medio de la dificultad. Queridos laicos, no dejen solos a sus sacerdotes. Queridos hermanos sacerdotes, no dejen solos a los laicos. Unámonos como iglesia, que sabemos que el Señor nos acompaña, que el Señor nos cuida y que sepan que desde aquí estamos orando por ustedes. El Banco Centroamericano de Integración Económica, BESIE, reiteró su objetivo de diversificar su cartera de préstamos en Centroamérica para abrir más espacio de financiamiento a todos los países de la región, a través de un comunicado aclaratorio publicado el 9 de marzo. La nueva presidenta ejecutiva del BESIE, la costarricense Gisela Sánchez, dijo en una entrevista con Redacción Regional de que existe un nivel mayor de concentración de la cartera, siendo El Salvador y Nicaragua los países que más reciben fondos, y que frenaría los préstamos para Nicaragua por considerar que el país ya superó los montos razonables que se le puede prestar a un solo socio por parte de ese banco. El régimen protestó a las declaraciones de la ejecutiva, sacándole en cara de que fue elegida en el cargo con el apoyo de Nicaragua. Sin embargo, el BESIE indicó en su comunicado aclaratorio que de ninguna manera quieren detener el apoyo a ningún país, sino diversificar su cartera de préstamos en toda Centroamérica. El gobierno de Estados Unidos adoptó nuevas medidas para imponer restricciones de visas a ejecutivos de compañías de vuelos chárter que facilitan la migración irregular a ese país norteamericano con vuelos a Nicaragua, según un comunicado oficial publicado este lunes por el Departamento de Estado. En el comunicado explican que esta medida es por la tendencia creciente de aerolíneas chárter que ofrecen vuelos a Nicaragua destinados principalmente a migrantes irregulares. La restricción está dirigida a propietarios, ejecutivos y altos funcionarios de compañías de vuelos chárter y de transporte terrestre y marítimo que brinden servicios de transporte diseñados para ser utilizados por migrantes al llegar a Nicaragua y que luego toman rumbo hacia Estados Unidos. A finales de octubre de 2023, Confidencial informó que en un periodo de 3 días aterrizaron en Managua 36 vuelos comerciales cargados de pasajeros procedentes de Haití. El politólogo Manuel Orozco, de Diálogo Interamericano, aseguró en entrevista con Esta Semana que Nicaragua, a través de aeronáutica civil y solamente en vuelos chárteres, facilitó el transporte de por lo menos 100.000 personas, de las cuales 2/3 son cubanos y haitianos, y 1/3 de personas que vienen de terceros países. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.